Son las 6 de la mañana, 49 minutos. La familia de una reclusa del Buen Pastor denuncia irregularidades en el traslado de su mamá desde el centro penitenciario a la Clínica Colombia, que presentaba un delicado estado de salud. La mujer fue confirmada con COVID-19. Daniela Morales, ¿qué más le contaron los familiares de esta mujer y qué dice el IMPEC? Hola Mónica, buenos días. Esta es la historia de una mujer de 62 años que hoy se debate entre la vida y la muerte aquí en la Clínica Colombia. Pues sus familiares hoy denuncian irregularidades, justamente no solamente en la atención en la cárcel El Buen Pastor, donde ella permanecía recluida, sino también en el traslado. Y mucha atención, que este sería el primer caso de COVID-19 confirmado dentro de este centro de reclusión. Buenos días, estamos con la hija de esta mujer. ¿Qué fue lo que sucedió? Daniela, muchas gracias por permitirnos este espacio. Realmente para mí no es fácil contar la historia de que mi mamá se está debatiendo entre la vida y la muerte por negligencia del IMPEC. Yo recibo una llamada a las 7:30 de la mañana de una hija de una reclusa diciéndome: váyanse para allá, peleen que su mamá se está muriendo y nadie hace nada. Yo me fui inmediatamente, llegué, golpeé la puerta y le dije a la dragoneante: por favor, hay una reclusa que está en sanidad, necesitamos llevarla en ambulancia. Y ella me dice que no hay nadie, que porque lloro si mi mamá no se está muriendo. Con el pasar del tiempo, de los minutos, ella ya nos informa que sí, que hay una reclusa que necesita una ambulancia, pero que toca esperar que llegue. ¿Cómo es posible que un centro penitenciario no tenga una ambulancia a su disposición? Nos toca a nosotros como familia pedir ambulancia y pasar el teléfono para que ellos den los datos, porque no la logran conseguir. Ya mi mamá, cuando es trasladada, ya nos informan que ella tiene su primer paro respiratorio saliendo de la reclusión. Es trasladada a la Clínica Colombia, llega acá, aquí le da el segundo paro respiratorio y aquí comienza esta historia, Daniela. Ella está en este momento en el quinto piso de la Clínica Colombia, está entubada. ¿Cuál es el dictamen que dan los médicos? Ustedes reciben una llamada ayer a la 1 de la tarde que les confirman que es COVID-19. Sí, Daniela, desde que ella ingresa, los 3 médicos que la ven el sábado delante de la dragoneante insisten en que es un alto caso probable de COVID-19. Y ayer, a la 1 de la tarde, el intensivista del quinto piso no me confirma por teléfono que ella es paciente COVID-19. Es que todos los síntomas lo decían, Daniela. Ella venía presentando desde hace 7 días diarrea, deshidratación, fiebre, dolor de garganta, y cualquier persona y médico sabe que eso es un síntoma o al menos una sospecha. ¿Qué dice el Instituto IMPEC? Que ustedes denuncian irregularidades en la atención mientras ustedes pudieron ir por su mamá. Mire, Daniela, si a mi mamá le hubieran puesto el pulsioxímetro, que es el que mide la saturación de oxígeno, 2 días antes o el día anterior que estuvo canalizada, ellos se dan cuenta que hay una grave enfermedad. Mi mamá llega con una neumonía severa, y la neumonía severa no se da de un día para otro, se construyó en los 7 días. Ellos jamás le tomaron la oxigenación a mi mamá. Mi mamá, cuando se sube en la ambulancia, tenía 10, cuando es normal 90. Eso quiere decir que ellos ni siquiera cuentan con ese aparato, es lo más mínimo. Ahora, con todos esos síntomas, ¿por qué no le hacen una prueba COVID? ¿Por qué no nos llaman? ¿Por qué no buscan sacarla de ahí? Pero ellos dejaron hasta el último momento. Si la ambulancia se demora 10 minutos, ella fallece allá, porque no tienen equipos para reanimarla, no hay protocolos de bioseguridad. Pues mire, Mónica, televidentes, lo que responde el Instituto Penitenciario IMPEC en este momento es que ellos aún no han sido notificados de esta prueba que salió positiva para esta reclusa de 62 años, pero que una vez sean notificados, instalarán con la Secretaría de Salud un cerco con las más de 100 reclusas que estaban en el pabellón para poder hacer pruebas inmediatas y poder determinar cuántos casos entonces habría de COVID-19 dentro de la dentro de esta cárcel El Buen Pastor. La compañera de esta mujer, si nos han dicho y nos confirman, está aislada por el momento. Esta es la historia que registramos hoy desde aquí, desde la Clínica Colombia.